Ciudad Gervasio arrancó ayer un nuevo ciclo cultural y gastronómico. Sigue hoy y durante el fin de semana y la semana que viene. ¿De qué se trata y qué también ventajas trae para el comercio y para la cultura? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, como bien dijiste, arrancó ayer el programa Arte a la Carta, que se trata de un programa que pensamos entre las áreas de turismo, prensa y cultura para fomentar a los espacios gastronómicos y a los trabajadores de la cultura. En este caso, por este fin de semana y la semana que viene, a distintas expresiones musicales. El programa trata de generar distintos streaming desde los locales gastronómicos. Ayer comenzamos con Bar Tribunales, al que le fue muy bien. Hoy seguimos con Compostela, que es el bar que está ubicado entre la 27, 16 y 14. Y mañana seguimos con Chop and Choppers, un resto bar. Se generan los streamings desde ese lugar, los lugares generaron promociones de las cartas que tienen ellos y generan así para la gente un espacio donde se pueda comprar algo para comer rico y para poder disfrutar de un lindo show de nuestros artistas merceínos. Les da mucha visibilidad en estos tiempos, tanto a los artistas como también a los distintos locales gastronómicos que están pasando por un momento bastante difícil en toda esta pandemia. Intendente, la pandemia nos puso muchos desafíos y uno de ellos es tratar de mantener activa la cultura, el comercio y también de alguna manera la solidaridad con el comercio y el trabajo local. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que felicitar a Lucía Capacio, a todas las áreas que intervinieron en esta iniciativa. Agradecer a los comercios que se sumaron también. Nosotros en condiciones normales siempre planteamos que la unidad de una comunidad organizada, una comunidad solidaria, que colabora, que es cooperativa. Y en este sentido, ante la pandemia, ante ciertas medidas de protección y cuidado que se han dispuesto, intentamos darle continuidad a esas propuestas que hemos iniciado desde el 2016 a esta parte, donde tenía un gran protagonismo esta articulación entre lo gastronómico, lo cultural, el turismo, y que le dio una característica tan, tan importante en los últimos tiempos a Mercedes. Bueno, hoy, más que nunca, cuando se le está pidiendo a la gente que esté en su domicilio, lo que buscamos es, por un lado, promover nuestra cultura local, a nuestros artistas locales, por eso hacen los streaming desde los distintos restaurantes y a los propios restaurantes de la ciudad, para que la gente pueda conocer y pueda comprar y pueda, digamos, apoyar. Creo que como comunidad tenemos que apoyar mucho a la cultura y apoyar a los sectores más castigados por la pandemia. Uno de los sectores más castigados, sin lugar a dudas, son los gastronómicos. Y bueno, ya en el día de ayer el resultado ha sido muy positivo. Entonces, bueno, sabemos que tenemos un tiempo por delante muy difícil porque hoy estamos, desde el punto de vista epidemiológico, en una situación muy compleja, la situación más difícil desde que se inició la pandemia en el 2020. Pero también, como expectativa, estamos vacunando, estamos trabajando intensamente en la atención de todo lo que tiene que ver con COVID y también, en el mientras tanto, generando las condiciones para salir de esta pandemia, para dar vuelta a la página. Y entendemos que siempre será sobre la base de la solidaridad, la unión del pueblo, el Estado al servicio de la comunidad y la comunidad unida y organizada detrás de objetivos. Así que realmente, como decía al principio, felicitar tanto a las distintas áreas que han intervenido en la organización de esto, como también agradecer a los artistas y a los diferentes comercios que se han sumado a esta propuesta y ojalá que este fin de semana sea mucha la gente que pueda disfrutar tanto del espectáculo cultural como así también de la buena gastronomía que tiene la ciudad.